Estos son los secretos oscuros de la rachera. En muchos estados de la República, por muchos años, nos han contado que la rachera es un corte premium, es un corte de lujo. Y es que la suavidad de la carne y el marinado de la misma nos han hecho pensar esto. ¿Pero qué tan cierto es esto? ¿Qué tan real es que la rachera es un corte premium? El día de hoy vamos a revelar todos los secretos oscuros de este afamado corte de carne. Es que uno sabe, uno que es de barrio sabe que la rachera se ocupaba para fiesta. Era un corte de celebración, era un corte que realmente no era un bistec cualquiera. Mi papá mismo siempre que había rachera es como de no manchen, vengan ahora sí todos a comer porque esto se va a acabar. Y así fue como yo me eduqué de esa misma ideología. Esa rachera hay que comer porque está caro. No hay siempre estos bisteces, no hay siempre ese tipo de carne. Vamos a entrar. ¿Pero qué es la rachera? La rachera conforma el diafragma de la vaca, un músculo que se contrae y tiene como función separar el tórax del abdomen. En los humanos es el músculo que produce el lipo. Como es un tejido blando y está lleno de ligamentos y nervios, por lo que cuando está cruda suele ser fibrosa y dura. Sin embargo, tiene una buena cantidad de grasa, lo que la vuelve particularmente sabrosa, lo que eso sí, tiene un precio más bajo a comparación de otros cortes premium. Pero este corte es un desperdicio. Inclusive algunas carnicerías lo regalaban. Fue en los años 70 con un empresario regiomontano, José Inés Cantú, que lo introdujo a México. En uno de sus viajes a Texas, él justo se dedicaba a traer cortes premium de Estados Unidos a México. En un viaje en 1973 a Laredo fue donde descubrió este manjar y por eso se inventó aquí en México. Inclusive lo pasó por la aduana diciendo que era vísceras por ser un músculo pagando menos impuestos. Y es que en Estados Unidos tampoco querían este corte, lo utilizaban para salchichas. ¿Pero de dónde nació su nombre, la rachera? El señor lo inventó. Al momento de empezar a venderlo en su restaurante El Regio, y para no pasar este secreto, él decidió ponerle arrachera a este corte mexicano. La palabra proviene del francés arracher y hace referencia a la cuerda con la que amarran la silla a la panza a los caballos. Era un término que Inés recordaba de su infancia. Pero el corte se volvió tan famoso en Monterrey y muchos restaurantes empezaron a tratar de imitarlo pidiéndole a su proveedor de carne arrachera, pero al ser una palabra inventada no lograban dar con la parte de la res. 5 años don José guardó el secreto. Posteriormente muchos restaurantes ya empezaron a vender la rachera e inclusive se integró la palabra a la Real Academia de la Lengua Española. Debido a su textura fibrosa, este corte tiene que pasar por un proceso para suavizarlo. Y es justo ahí donde empiezan los secretos oscuros de la rachera. Existen dos procesos que son muy comunes. El primero es la tenderización, en el que le cortan los ligamentos y nervios y retiran la membrana que lo recubre. Esto hace que el corte se vuelva más suave. El segundo es por medio del marinado, en el que usan vinagre, ablandador de carne y otras especies. En España le llaman entrécula, en Argentina le llaman entraña, en Francia le llaman onglet, en los Estados Unidos se le llama hanger steak. ¿Tienes de arrachera, padrino? Échame una, por favor, échame un taquito. ¿Es esa la arrachera, no, padre? ¿Qué tal está? ¿Qué es lo que se te vende más, bistec o arrachera? De todo, mi hermano. De todo. Por favor, una arracherita. Sí, por favor, cebollita, papa, nopal. Oye, mi canal, ¿por qué crees que a la gente le gusta mucho la arrachera, eh? Está suavecito, está bueno. La parte del animal más jugosa. La parte del animal más jugosa que hay. Sí. Suavecito. Más suavecito. Ya cortada, esa es la rachera. Creo que todo mundo la puede conocer. Vea cómo se ve completamente diferente, ¿no? Quiero comer, muchachos, la garnacha sabroso. También sobra resaltar que creo que hay diferentes tipos de rachera debido también a que la misma calidad de la res hace también un poco la diferencia. Cuando tú la comes, de verdad que es sumamente suave. De pronto creo que hasta es demasiado suave, ya no sabe tanto a carne, ¿no? De hecho, es muy popular la rachera, ¿eh? No solamente en restaurantes, puestos callejeros, en pequeños cositas con una parrillita. De hecho, en muchas parrilladas, en muchas carnes asadas de mucha, mucha gente, la rachera está presente. Aquí son especialistas en carnitas, pero ustedes se fijan, hay más personas comiendo rachera que propias carnitas. La rachera es un corte tradicionalmente barato, ya que es un músculo con muchas membranas.
forma parte del diafragma, el músculo que se usa para respirar. Lo que puso este corte de moda es que se inyecta con agua y químicos que la hacen muy suave. Lo malo es que esto no está regulado. No sabemos qué tanta agua se le inyecta. Y mientras que unas personas le ponen 15%, otros le pueden poner 50%. Tienen que agregar diferentes químicos, principalmente sal y fosfatos. El exceso de sal nos causa hipertensión, pero el exceso de fosfatos causa daño renal y descalcificación. Comer alimentos altamente procesados tiene consecuencias. La carne inyectada contiene normalmente hasta 7 y 11 químicos. Buenas tardes. ¿Arrachera tiene? ¿A cómo la da? 316 el kilo. 316 el kilo. ¿Y qué tal está? Buena. ¿Buena? Sí. A ver, échame un kilito, por favor. ¿Qué tal se vende, Bastante. Sí, se vende bastante la arrachera. ¿Es quizás es lo que más se vende? No. No, pero sí se vende bastante. Sí se vende bastante. Oiga, ¿y qué parte de la res es la arrachera? Es la falda. ¿Y el diafragma de la res? ¿La falda? Diafragma. El diafragma. ¿Por qué es tan suave, Se mete una máquina que la tenderiza y la masajea. Entonces lleva su tiempo y hace que sea suave. ¿Y todas las arracheras que vende es marinada o también hay...? También se puede ser natural. ¿Natural? ¿Ah? ¿Y sigue estando igual de suave? Ah, sí, nomás lo que pasa es que en una se le pone condimento, la pimienta, pues, cebolla y el otro. Justo vean cómo normalmente así es como se vende la arrachera, ya marinada en sus jugos, y que muchas veces también ahí es un juego porque no sabes cuánto realmente pesa la sola la carne. Como les dije, la arrachera se puede comprar en cualquier establecimiento, ya sea un callejero, ya sea una carnicería, en un mercado. Vamos a ver cuál es la diferencia, las vamos a hacer ahorita, vamos a poder para hacerla en la casa, y sobre todo que ustedes vean el hecho de que tú puedes comprar un kilo, pero realmente es un kilo de carne. Vean, aquí tenemos dos marcas, una de las marcas bastante, bastante famosas. Miren, su carne y Frontera. Ya la arrachera ya marinada de res. Y aquí es donde nos vamos a llevar las dos, hombre. Pero vamos a hacer nada más su carne. Esta la vamos a dejar. Dice que pesa contenido neto 600 gramos. Vamos a ver cuánto realmente es de carne. Vean, aquí tenemos las dos tipos de arracheras que pudimos conseguir. Me había dicho el chavo que eran 900 y tantos gramos, no llegaba al kilo. Aquí tengo mi basculita, vamos a ver porque lo pesó con todo y los jugos, con todo y el marinado. Y vean, ahorita a partir de ese momento ya pesa menos. 872 gramos es lo que me marca mi báscula. O sea, ahí, a partir de ahí ya hay una pérdida. Pues, poquilla, pero hay una pérdida. De este lado tenemos la arrachera marinada, dice contenido neto 600 gramos. Y miren, lo que es importante aquí es que, obviamente, si ustedes vieron también en la bolsa, no decían nada de ingredientes. Aquí en su carne, pues es una empresa más constituida y sí viene todo. Vamos a ver, dice, declaración nutrimental, tamaño de la porción, 100 porciones, 6 contenido energético, envase 860, energético, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas transgénicas, hidratos de carbono, azúcares, azúcares añadidos, fibra dietética, sodio. Carne de res, dice sus contenidos. El contenido de esta arrachera es carne de res, agua, sales minerales, fosfato de sodio, conservador, citrato de sodio, ácido láctico, acetato de sodio y diacetato de sodio, fibras vegetales, azúcares añadidos, dextrosa y ojo, que no tiene azúcares añadidos, pero sí en sus ingredientes. Eso también es algo interesante. Miren, muchos que la verdad desconozco exactamente qué es, pero lo importante es que, como nos lo explicó el doctor, es que no viene el porcentaje de estas inyecciones. No sabemos cuánto realmente es. Eso lo vamos a comprobar, y seguramente a ustedes les ha pasado que alguna vez ven un pedazo grande y ya cuando está bien cocido se hace una cosita súper chiquita. Vamos a pesar, esto dice que son 600 gramos, aquí en la basculita, 623. Entonces estamos hablando aquí que hay 23 gramos más de lo que viene marcado la envoltura. En resumen, te venden agua a precio de carne. En lugar de comprar un ingrediente natural, acabas consumiendo un ingrediente natural que se le añadieron 7, 8 o hasta 12 químicos. La parte oscura para tu metabolismo es que estás consumiendo primero altas cantidades de sodio con la sal que le meten, que muchas veces en 100 gramos hay más de una cucharada completa de sal. La segunda parte, los fosfatos, te descalcifican, hacen que tus huesos se rompan más rápido, pero lo
más grave es que altos consumos de este tipo de cárnicos y de alimentos procesados en general son exceso de fosfato, que es una carga para tu riñón, y eso acaba dañando los riñones en el largo plazo. Bueno, pues vamos al carbón y hacer esta rachera a ver cómo sale. Vénganse. Vean la cantidad de líquido entre sangre y todas las que lleva el marinado. Ese lado, vamos a ver el otro. Que por cierto, también aquí la rachera ya no se condimenta con absolutamente nada, así como está, porque pues entre el juego también, yo creo que es parte también de que esté ya marinada para que así se pueda inyectar mucho más fácil. Vean cómo el tamaño sí cambió considerablemente, ¿eh? Y vean todos los jugos que le sigue saliendo. Vamos a ver cuánto pesa. Vamos a pesarlo. Al final, con todos estos jugos, vean nada más cuánto bajó de peso. 433 gramos es lo que marca en esos momentos la báscula. O sea, estamos hablando de, eran 623, casi 200 gramos que se perdieron. Y ojo, sigue escurriendo. Posiblemente si la cociera más esta carne, todavía reduciría mucho más. Pues ahí está toda la realidad, toda la verdad del taco de arrachera. Pónmelo en los comentarios, ¿qué opinas? ¿Qué te sorprendió? ¿Volverías a comer taco de arrachera? ¿Te sorprendió? ¿No te importa? ¿La sigues disfrutando? Esa ya es cuestión tuya. Sin embargo, es información que tenías que saber. Yo soy Lalo Villar, soy la Ruta de la Garnacha. ¡Provechito! Poder buscar mi desayuno y comencé a buscar de lugar en lugar, dando tumbos por toda la ciudad. Y me quedé con las ganas de... Bueno, este video, garnacheros, aquí te dejo dos opciones más para que conozcas todas las maravillas que tenemos aquí en este hermoso país de México y más allá. Suscríbete si no lo has hecho, déjame también un bonito comentario y activa las notificaciones para que te avisen cuando subimos un nuevo video. Cuídate.